viajero de las arenas del dios cronos llegamos hasta ti a mediados de este mes de noviembre el mes de los muertos el mes en el que el otoño se torna cada vez más frío cada vez más lluvioso con la blanca mano de las nieves asomando por nuestra geografía ...tenemos un programa quizá algo más corto... ...pero desde luego interesantísimo... ...como siempre... si ...hace siete días estuvimos... ...con Mario Lozano Alonso... ...con su historia de Etiopía... ...con... Eh, ...Rosalía... y ...y con Sergio González Sánchez... ...nuestro buen amigo... ...nuestro corresponsal en Londres hermano con el que hemos estado compartiendo miles de fatigas pues hoy te presentamos un programa muy especial un proyecto muy especial nos salimos quizá un poquito de la tónica más de más histórica más arqueológica aunque las referencias por supuesto son inevitables y nos vamos a lanzar más al bonito de te comillas terreno de la política un arte tan noble y a menudo tan enfangado ser humano es un son politicón, Juan Fropós, uh, son, uh, uh, son politicón Estín, y Aristóteles y vamos a hablar un poco del gobierno de la polis, los espacios comunes. Para ello vamos a tener dos invitados, uh, Guillermo del Valle y Arturo Fernández Legal, que nos van a presentar Sociedad, aquí en Radio Enlace, el club, el titán El Jacobino. Esto Con esa inspiración en los jacobinos históricos de la Revolución Francesa que gobernaron la nación gala entre 1793 y 1794. Durante un espacio de 11 meses. Perdón, de 13 meses. 11 meses se me va a la cabeza automáticamente a la duración de la primera república española. Hablamos de muchos temas, cantonalismo, hablamos de España, hablamos de muchos, uh, de economía, de sociedad, de esencialismo, de republicanismo... Recuerda que somos las Arenas de Cronos, yo soy Saúl Martín González, estamos emitiendo desde el distrito madrileño de Hortaleza, nordeste de Madrid, 107.5 la FM para la zona norte-nordeste de la capital de España. A través de nuestra página web, Worldwide, para todo el planeta azul, simultáneamente a través de nuestra web www.radioenlace.org. La web de la emisora de Radio Enlace, www.radioenlace.org, y como no, nuestro programa con nuestro canal de iBox, las Arenas de Cronos Madrid España, pues ahí tienes disponible todo el contenido, además de todas las fotos, etcétera, y más información en nuestro blog, las arenas de lasarenasdecronos.blogspot.com. Hoy dejamos un poquito la historia más suda, más dura. Eh, la anterior edición del programa, eh, era entonces la cuarta de nuestra octava temporada, o es la quinta, el quinto episodio de nuestra octava temporada. Eh, hace una semana, como decíamos, eh, estuvimos pues eh, dos horas, realmente dos sonazas de, de reloj. Hoy vamos a ser más escuetos, pero con un contenido en otro sentido. La vida es diversidad y las arenas de cronos también. El año de 1793. La revolución francesa había comenzado cuatro años antes, una olimpiada, y diferentes grupos habían turnado en el poder. Y en ese verano, uno de los grupos más extremistas, llamados a sí mismos La Montaña, aunque por popularmente con el nombre de jacobinos por el convento de Santiago que había sido San Jacques que había sido expropiado ...en los primeros días de la revolución era el lugar de reunión de este de este grupo uno de sus líderes Maximilian Robespierre Danton Marat y otros Habría mucho que hablar de ellos, de ese gobierno de la Convención Nacional, de sus medidas, siempre recordadas en la guillotina, etc. El propio Robespierre, que era abogado, había ganado mucho prestigio en las jornadas que llevaron en el propio juicio al monarca Luis XVI. Pero si toda esa acción en el. Eh, en el poder es cierta, sanción es más eh, represiva. Tampoco podemos olvidar algunos de los avances en diferentes áreas, como la primera aprobación por primera vez del sufragio universal masculino en Francia, como la conscripción masiva, como algunos avances en el plano también de la mujer, que sin conseguir la igualdad absoluta sí que, sí que lograron un avance respecto a la situación anterior. Un grupo que en cualquier caso defendía unos ideales revolucionarios eh, a la vez que patrióticos y centralistas. Habría mucho que hablar de la Revolución Francesa, ya lo creo que sí, habría mucho que hablar de los jacobinos, de los girondinos, de la Convención Nacional, del Comité de Salvación Pública, de la Reacción Termidoriana, de la Asamblea Nacional, de los primeros días de la Revolución, del directorio, del consulado, de muchos uh, factores en la Revolución Francesa, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Y es que tenemos aquí en el estudio a dos uh, amigos del programa. Y eh, bueno, pues un poco quizá inspirándose en algunos de esos aspectos, quizá en este último, pues se van a presentarnos un, uh, un grupo, un club, el, eh, el club de internet, el jacobino.es, ahora ellos nos contarán, y bueno, pues que plantea una nueva, unos nuevos aires para la política española en unos terrenos que casi podemos decir prácticamente inéditos, al menos en los últimos 40 años en nuestro país. <laughs> Bueno, pues sin más dilación vamos a presentarles. Tenemos por aquí a Arturo Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Saúl. Encantado de estar aquí en Radio Enlace, que como te he comentado antes, me recuerda mucho a, a bueno a, a el espacio de diversos colectivos que, que recuerdo yo de mi ciudad, en Córdoba, en concreto la Radio Dignidad, uh -huh. eh, que también era un espacio similar y con muchos recuerdos de, de hace años. Uh -huh. Perfecto. Pues bienvenidos por supuesto a Radio Enlace y tenemos aquí también a Guillermo del Valle. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Pues muy buena Saúl, un verdadero placer estar aquí con, con vosotros en Radio Enlace. Muchas gracias por la, por la invitación y nada, muchas ganas de charlar un ratito. Pues seguro que vamos a charlar, retiramos la música para centrarnos en la, en la conversación, que sé que a buen seguro será muy fructífera con, con, con ambos. Vamos a dejar un poquito y ahora vamos con vosotros. Pues lo que decíamos, vamos a centrarnos en la conversación, porque además tenemos que decir que nuestros invitados de hoy, tanto Arturo como Guillermo, vamos, parecen estrellas del rock, auténticamente, han tenido a bien acercarse a esta Hortaleza, que es un barrio que no está precisamente cerca del centro de Madrid. Y se tarda un ratito en transporte público o en cualquier tipo de transporte. Y además se eh, tiene una agenda realmente prieta. Así que vamos a aprovechar el tiempo, eh, bastante bien. Bueno, pues empezamos si queréis por, hay muchísimos temas, ¿no? Que, que analizar. Y en esta primera presentación aquí en Radio Enlace del Jacobino.es, empezamos si queréis pues un poco, ya que es un programa de historia, pues un poco por, por aquí, ¿no? De dónde surge, por qué el Jacobino, ¿no? es Creo que surgió, si no recuerdo mal, de, de John enviar, ¿no? Claro, esto, efectivamente, yo creo que el nombre lo propone en alguna conversación política John. Yo no sé hasta qué punto ya es una leyenda, es una realidad. Si nos escucha, me, me va a echar la bronca. Yo creo que es una realidad, no es una leyenda. ¿eh? No, no, creo que no lo he soñado. Creo que fue yo con John. Aunque con John Viar nunca se sabe, como saben nuestros oyentes. Con John Viar nunca se sabe si es una leyenda <laughs> o una realidad. O una o, 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 del o, o, ese sí que es sí. una estrella del rock. <laughs> no, la, la verdad que el nombre está, hombre, el nombre obviamente no es casual. El nombre es causal y está muy bien puesto, ¿no? Como bien has hecho, Saúl en, el, en, todo le, en la introducción pues es un nombre que, que, que apela a un momento histórico concreto y efectivamente tiene también una traducción desde, desde nuestro punto de vista en el, en el presente ¿Qué queríamos significar pues la necesidad de reivindicar en la política española no una, una vertiente afrancesada como nos dicen ¿no? Pero sino precisamente ese ideal de ciudadanía esa idea de nación política que surge contra los privilegios del antiguo régimen y que sin la que es inentendible en las naciones políticas eh, modernas y, y, y que por cierto tiene también una traslación con las características españolas en una revolución liberal española decimonónica que nada tiene que ver por cierto con el significante perdón, con el significado que hoy se le da al significante liberal, ¿no? en manos de los liberales eh, económicos pero ese ideal de ciudadanía, esa nación política esa constitución efectivamente de 1793, esos principios revolucionarios que parece que se han heredado o trascendido tres, ¿no? libertad igualdad, fraternidad, pero que hablando un poco de historia como en la tumba de Marat reza claramente ese cuarto o quinto incluso principio revolucionario de la unidad e indivisibilidad de la república, que no era un capricho, que no era que se enclaustraba eh, una esencia metafísica ni una identidad eterna, sino precisamente que de, en, dentro del marco de la comunidad política, que ya no era propiedad de un rey, sino de la nación en mm. su conjunto, pues sobre ese territorio político indivisible, se tenía que gobernar conforme a esos criterios de justicia, de libertad, de igualdad, de fraternidad, y por tanto, ese espacio revolucionario, resultante de un proceso revolucionario, era por definición indivisible, ¿no? Y ese cuarto principio, obviamente en España, ha sido, pues, no arrumbado, ha sido totalmente olvidado en la amnesia de unas izquierdas oficiales, pues que han entendido que defender todo esto te convierte en un reaccionario, cuando precisamente estas ideas surgen contra la reacción del antiguo régimen y contra algunos elementos que quizás sí en la política española eh, son herencia del antiguo régimen en la forma del foralismo o del neoforalismo que siguen teniendo una implicación real en la política española del presente y con los que creemos que, que, que hay que barrer. Entonces, apelar a esa primera izquierda. Histórica y al contexto de la historia donde surge precisamente la voz izquierda, queremos, dándole un significado radicalmente igualitario, radicalmente democrático y revolucionario, pues queremos que es muy pertinente. De ahí surge el nombre. Mm -hmm. Sí, eh, evidentemente es un nombre que, que para mucha gente en España suena provocador, jacobino, ese como tú eh, buenamente has mencionado era de los grupos más radicales dentro de esa revolución, radicalmente igualitario siempre se, aso se asocia a conceptos negativos como, como el terror y demás, pero bueno, es un poco lo que lo que se pretendía con la denominación, lo que pretendía John cuando cuando lo, cuando lo evocó el nombre es, bueno, quizás en, en nuestro país en España, quizás esto es un programa de historia, nuestro desarrollo histórico ha estado un poco ausente de ese último principio de que, que reza en la tumba de Marat de la indivisibilidad de la república eh, porque siempre ha habido libertad, igualdad y, y fraternidad bueno, las instituciones se han desarrollado obviamente, pero siempre ha habido un cierto eh, gusto de, de ese liberalismo pues por, por, por esas tendencias centrífugas en distintos momentos históricos, nunca se ha constituido un partido eh, radicalmente eh, de izquierda y centralista ya un poco pues lo que lo que esta iniciativa pues pues pretende pues perfecto, vamos, creo que soy dos contertulios, vamos, los contertulios soñados para la radio, porque habéis tocado en esta primera intervención, sí. vamos, un amplísimo abanico de, de temas y de posibilidades, con lo cual, vamos, me, es como estoy como un niño en un buffet libre, ¿no? Y no sé exactamente por dónde, a cuál lanzarme. ¿no? Empezamos, por ejemplo, pues una de las cosas que ha señalado Guillermo con el tema de, de, lo, de la palabra liberal también, ¿no?, que es una palabra de origen español, por cierto, igual que guerrilla en el contexto de la guerra de independencia, y que luego de ahí a, a Trascendido a la mayoría de idiomas, al menos occidentales, y bueno, habría que ver efectivamente los liberales de antaño eh, contra, frente a los de Ogaño, ¿no? Eh, me gustaría ver mucho de estos autodenominados liberales, ¿no? Como propia, recuerdo a la propia Esperanza Aguirre cuando decía que ella era liberal precisamente por su hondo eh, preocupación social, ¿no? Que decía en la televisión la señora condesa, y recuerdo cuando, bueno, pues pues esto me gustaría verles eh, en el, bajo el reinado de Fernando VII, ¿no? A todos estos a ver dónde estaban, bueno ya sabemos dónde estarían ¿no? ah. francamente muchos, muchos de ellos ¿no? O esa esa corrupción que os parece no? esa corrupción de la de la palabra liberal y yo creo que es una y, igual también al, al igual que la propia palabra España es una de esas trincheras también abandonadas, de las muchas por la por la izquierda, que hay que recuperar también ese tipo de palabras. Parece ya las hemos casi regalado y, oye, los liberales en este país, en la historia de este país, uh -huh. y de muchos otros, pero de España singularmente, eh, en fin Ahí está su legado y regado con sangre. A, a mí es que ese planteamiento que hace Saúl, me parece muy pertinente. Yo creo que hay que dar una batalla ahí, muy claramente. Voy a, voy a ser provocador esta tarde. Yo creo que hay, que hay que disociar claramente el liberalismo político y el liberalismo económico. Igual al principio del Jacobino no lo hemos hecho tanto, ¿no? Pero creo que no hay que confundirse asumiendo eh, todas esas toneladas de ponzoña ideológica que se ha atribuido a, a esa palabra, ¿no? Disociar completamente. O sea, hoy quien esté en las tesis de la Montpellier Society, quien esté en el fundamentalismo de mercado, quien esté en un concepto de la libertad basada en una mala interpretación, además de Berlín, porque ni siquiera no, creo que ni lo han leído, de la ausencia sí. de interferencias y tal. Pero quien crea que la libertad es la cuenta de resultados de multinacionales, eh, esa es la negación misma de la libertad. Es la negación misma de todos los principios del liberalismo político, incluso de la limitación del poder. Hoy, precisamente, el liberalismo económico se asienta en una concentración de capital, que es una concentración de poder, en pocas manos. Entonces, todos los principios, incluso del liberalismo político, incluso del liberalismo clásico, están puestos en tela de juicio y, desde luego, el liberalismo histórico, español, palabra española, muy correcto, decimonónica, de la que hablan dos no sospechosos, precisamente, de ser del partido popular de la Comunidad de Madrid, como el señor Carlos Marx y el Señor Engels, en sus textos sobre la Revolución Española, eh, y podemos hablar de las Cortes de Cádiz, y podemos hablar del liberalismo doceañista, y podemos hablar de, de, de todo de todo eso hasta llegar al sesenio democrático, hasta llegar a la Primera República y sus problemas. Es decir, to, to, todo eso, de todo ese periodo revolucionario del liberalismo español, no tiene nada que ver con hoy los señores que están en la de regulación financiera, en la financiarización. Al revés, incluso los principios del Estado de Derecho y una visión que a mí me parece más interesante, que es en la que se entronca el republicanismo y el socialismo, pero puede tener un origen incluso en el liberalismo político y desde luego en las ideas de nación política. De de, 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 del ideal de ciudadanía, que no hay que confundir con un ciudadanismo cutre que es un borrón en las clases sociales, sino la idea de ciudadanía, que la nación no es de unos privilegiados, que no es de un rey, que no es del clero, que no es de cinco o seis familias, sino que tiene que ser de todos. Esa es la idea radicalmente igualitaria, que es jacobina y que hay que extrapolar a España. Y como bien decía Arturo, hay que desanudar, radicalmente desanudar, esa asimilación loca, absolutamente, totalmente delirante de que lo progresista, lo transformador, lo revolucionario aquí, ese. El neoforalismo, los restos del antiguo régimen. No, no. Lo progresista, lo transformador, los revolucionarios, barrer los restos del antiguo régimen. Terminar esa revolución liberal inacabada, porque está inacabada. Eso no, no nos convierte en afrancesados. Afrancesados serán los que defienden las ideas de los 100.000 hijos de San Luis en España. Es decir, los que defienden el cupo el concierto, no sé si son afrancesados o no, pero son reaccionarios. Eso es lo que hay que barrer, esos vestigios del antiguo régimen. Y además, en un momento de capitalismo, en posfordista, financiero, especulativo, defender la unidad del territorio político es muy inteligente para tutelar los derechos de una clase trabajadora que no tiene otro patrimonio que esas instituciones y que ese territorio político. Con lo cual, el centralismo y las izquierdas se pueden reconciliar perfectamente. Diré más, se deben reconciliar si queremos llevar a cabo un proyecto al menos redistributivo y desde luego de, de, de control democrático a la economía. Pues fíjate, tenía, has hecho alusión, a entre otros, a Karl Marx y Friedrich Engels. Yo siempre a mis alumnos, tanto de la secundaria. Eh, Soy bachillerato como de universidad. Cuando he tenido oportunidad de hablar, por ejemplo, en la UNED, de historia contemporánea, precisamente de España, eh, siempre les recomiendo un texto que es muy poco conocido. Además, eh, se puede consultar en marxis.org, por ejemplo, o directamente en el, en el archivo sonoro de este programa, no en el e porque lo leí entero aquí hace ya cierto tiempo, que es un artículo de nada menos que Friedrich Engels debe ser otro fascista también como decías tú no de, del Partido Popular de Madrid que decías tú no y efectivamente tiene un texto acerca de la de una experiencia interesantísima bajo la o durante la primera República que es la Revolución Cantonal eh, y bueno sí. da una caña tremenda no el artículo se llama los Baluconistas Bacurinista Nación sí lo conozco y, sí. y de hecho es una lectura y es, es un reflejo de, de, de hoy en día en muchos aspectos <laughs> sí, sí, es tremendo tremendo dice el siglo diecinueve ya pasaban tantas cosas ¿sí? dice los dice sí. cuando una vez que consiguieron el poder esto cantonalistas dice, hicieron lo único que podían hacer con él que era entregarlo a, a, a los antiguos a los antiguos poderes porque no tenían nada ninguna propuesta era todo en negativo y disgregar y tal y no tenían no nada ¿no? aparte de las locuras sí, el, del, el, del, el del cantón de Alcoy y cosas de estas ¿no? sí, sí, eso lo menciona sí. Sí. pero sí, sí, fijaros sí. que eso en el contexto bajo las condiciones del actual estadio del capitalismo que a veces yo creo que se hace también una lectura muy idealista y continuista el, el, el modo de producción capitalista ha tenido sus no es lo mismo el, el, el capitalismo keynesiano social ni del, del New Deal, ni del Estado uh -huh. de Bienestar, ni, ni Fordista, ni de los Estados-Nación muy soberanos, que el actual en el que estamos, ¿no? Financializado, globalizado. Claro, por eso ese capitalismo yo creo que rompe con la tradición del liberalismo político. Yo creo que esa ruptura sí que tenemos la obligación de significarla, porque es como dices, conjugar el cantonalismo de antaño con unas condiciones económicas de globalización financiera y parece una suerte de neofeudalismo uh -huh. en el que los poderes efectivamente financieros son esos nuevos, sí. <laughs> esos nuevos poderes eh, de. de, de de privilegio de, de mm. origen de tiranía de orígenes totalmente sí. totalmente emancipados de, de un control especialmente mm. Que era lo que representaba esa nación política, ¿no? Claro, esa cosa que podía tener un sentido en el origen de la Revolución Francesa, que ya hubo, empezó a haber esa separación entre liberalismo político y liberalismo económico, me acuerdo, por, por un lado está el republicanismo, pero por otro lado el económico están Turgot y los fisiócratas, esa uh -huh. tradición del liberalismo económico, sí que es verdad que dice, bueno, sí, eh, promover la libertad de empresa cuando viene del antiguo régimen y toda una, eh, toda una imposición que viene de la ley divina, dice, bueno, pues sí puede tener sentido liberal, pero es verdad que en el contexto actual las condiciones uh -huh. materiales han cambiado, y estamos viendo cómo, precisamente, pues el, lo que tú has comentado, el liberalismo económico limita absolutamente al liberalismo político, esa acumulación de capital en la que favorece el privilegio de origen. No es lo mismo nacer con una herencia de cuatro pisos en el barrio Salamanca y a los mejores institutos que, que nacer, pues, en, en la periferia de una, de una gran ciudad sin servicio. Eso es la tiranía del origen, ahí está, precisamente. Y bueno, luego, pues este liberalismo económico, que está tan de moda, eh, que tiene esas tradiciones, pues, bueno, no solo no que sí, eh, todo este, este darwin. Eh, dar social, que, que por ejemplo el capitalismo e sí, sí, eh, que son tan populares sí, sí, sí. en medios de comunicación sí, sí, sí. y en ciertas esferas políticas y que tienen mucha influencia en en, mucho, en muchas políticas públicas y en muchos gobiernos en por Europa, sí. eh, han sido recetas que han demostrado ser un fracaso. Yeah, yeah. Me, me acuerdo de, de por ejemplo, la, deuda, de, de la solución a la crisis de la deuda, no, perdón, a la crisis del euro que provocó una crisis de la deuda en Europa. Me acuerdo de hace poco, hace nada, las recetas de Listras emul emulando a Margaret Thatcher que, que, que que han tenido que dar marcha atrás que la propi propia élites británica han tenido que dar marcha atrás y subir impuestos hoy anunciaba el, el primer ministro que tenía que subir impuestos y subir salario mínimo mm. porque, porque la receta económica era de, de, de fundamentalismo y mercado era una locura era insostenible Entonces, pero fíjate que sí. hablas de, del liberalismo económico frente a ese antiguo régimen y efectivamente puede tener un sentido histórico pero han terminado implementando una suerte de secularización de la, de la idea de Dios y una proyección de esa idea divina en sí, la idea el de el orden mercado. espontáneo sí. ¿no? en el, el mercado el mercado sí parece que es un don divino que Exacto. se autorregula solo que, que, que se sana solo y claro es una disociación totalmente idealista totalmente metafísica y, y que mm -hmm. tiene yo creo que, que una persona proyecta una continuidad una continuidad de esa de esa idea pero claro esta, todas estas ideas a las que combatimos muchas veces nos dicen no esto, esto que combatir hombres de paja no qué influencia tiene no sí que el anarcocapitalismo Ayn Rand, el objetivismo Spencer el de la social pues sí tienen obviamente mm -hmm. no, no es el debate cultural por un lado y las políticas públicas por otro se gotea el debate cultural y cala, claro, ya ha calado. Y luego tiene una mm. traslación en políticas prácticas. El, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Los mercados se regulan solos. Hay que capturar al regulador. Todo esto se teoriza y luego, obviamente, no se gobierna. Claro, lo que dices, se llega hasta puntos a veces tan extremos que las propias instituciones del capitalismo, el FMI no es una institución del soviet, el FMI es una institución del capitalismo, pero no funciona. A veces es tan dogmática la receta que no funciona porque la austeridad iba a ser expansiva, expansiva y no lo, no lo fue. En fin, todo esto nos estamos yendo, pero, sí. pero para decir que no, sí, que no, no tiene nada que ver con. ¿Qué tiene que ver eso con, con las cortes de Cádiz? ¿Qué claro. tiene que ver Nozick con las cortes de no, Cádiz? No, nada, no, nada. interesantísimo el tema que has tocado, esa palabra idealismo, esto de la mano invisible, ¿no? La mano invisible del mercado, como si fuera efectivamente, ¿no? De algún diosecillo, de las deidades, de los espíritus, de los dioses del Olimpo, no se sabe, que aparecen por aquí. Y bueno, quién, pobrecillo, dioses del Olimpo, ¿no? Por la comparación, que me perdone. Pero. pero Realmente es, es, verdad, ¿no? ese, ese idealismo absoluto, los, los mercados, ¿no? Tenemos que hacer sacrificios en el altar de, de los mercados, ¿no? Como si bueno, serán personas, ¿no? Uh -huh. Serán empresas, será, será alguien, no es un un ente abstracto, ¿no? indefinido en el éter, ¿no? Uh -huh. Pues parece, parece que es así. Un poco por ese tema, el tema del idealismo, eh, quería tocar hoy especialmente, no quiero que, que os vayáis sin tocar este tema, que es un tema que, como sabéis, a mí me, me hace especial gracia, que es el tema de lo, de lo, del sentimiento, ¿no? del sentimentalismo, ¿no? de esto que parece que lo, lo impregna todo en la sociedad que vivimos, eh, cada uno lo, lo sufrimos en nuestro ámbito, yo desde luego en el ámbito educativo o, puedo hablar también de él, entre otros muchos, pero ese sentimentalismo ¿no? parece que, que ya no es. Eh, en fin, eh, yo, el Sentimiento es parte, claro que sí, de la persona, como no. En este programa hay mucho de sentimiento en las músicas que suenan, ¿no? Que nosotros nos evocan, etcétera. El torrente de sentimientos, el arte. Perfecto, maravilloso. Pero cuando uno pone un pie fuera de su, de su casa, de su residencia, tiene que tener unas normas racionales, como las de tráfico, por ejemplo, para no matarnos, sencillamente, ¿no? Tiene que convivir en los espacios de lo público. Y eso es lo que, es, lo que significa política. Eso es un son politicón, un animal político de la polis, el orden de la polis. Y quería preguntaros un poco por eso, ¿no? Por esta cuestión de todo es eh, sentimiento, no sé qué, esto de últimamente la, con la ley trans, ¿no? es que yo esta ley no la siento, ¿no? Esto de sentir las leyes, ¿no? Tú, Guillermo, que eres abogado, esto de sentir, no sé si tú has sentido las leyes, ¿no? Alguna vez, o, no sé, <laughs> ¿qué podemos decir de, de este sentimiento, ¿no? Frente a la, a la razón. Yo siento un enorme sopor cuando les escucho hablar de sentimientos, porque además, como bien dices, es una banalización de los sentimientos, ¿no? El jacobino es un tema además, muy interesante, porque nos critica y dice, qué poco sentimental. Yo al revés, yo soy una persona súper sentimental en mi esfera privada y que me encanta. Y, y joder, esto, pues, eh, hacéis radio con todo sentimiento. E incluso hay que hacer mm, política con sentimientos como instrumento de comunicación, de, de que sea emotivo, la carga emotiva. Somos seres humanos, no somos piedras, no somos mesas, lógicamente. Pero como perfectamente has dicho, las normas tendrán que regirse por una racionalidad, porque compartimos un espacio público. No se trata de que sientas las unidades de pesos y medidas. No se trata de que de que sientan las normas de tráfico. lo que te decir te pues puedes sentir efectivamente, te puedes sentir agraviado ante una fiscalía progresiva. Mucha gente se siente agraviada, se siente robada, siempre hay un sentimiento subjetivo. Los ricos se sienten siempre constantemente agraviados. Pongas un marginal del IRPF del 50, que no lo pagan tampoco, ni del 40 ni del 30, y, y si pusieras un tipo único del 10 como suenan o del 5, se sentirán agraviados y robados también. Y ese sentimiento hay que validarlo porque legítimo es el sentimiento. O sea, los sentimientos pueden ser muy legítimos. Muy respetables en la esfera privada, pero legislar sentimientos es enormemente problemático. Y a mí sí me preocupa, y es un tema que creo que hay que ser valientes. Y vamos a, ya que nos lo planteamos, vamos a, vamos a hablarlo, ¿no? O sea, legislar sentimientos, eh, y sobre todo proscribir el debate público. Nos ha pasado a nosotros, me ha pasado en primera personas, nosotros no hacemos mucho política de esto, me parece un poco grotesco decirlo, pero a mí me ha pasado, ¿no? es decir, ir a un debate público y tener a, en PlayZ, sabéis a cuál me refiero, no, sí. y tener a, a, a varios compa fue. compañeros o compañeras que me, que me da igual, que me, a punto de, de al borde de las lágrimas porque uno de los invitados está, estaba, eh, está, estaba como ofendiéndolas, ofendiéndolas, no sé, eh, por... Eh, no sé por hablar, por, por dar sus razones, uh -huh. por argumentar desde el más absoluto respeto, ella eh, faltando me respeta a mí, o sea, uh -huh. la, el resto, entonces es, una, es tal delirio, está uh -huh. delirio y todas las normas públicas no pueden estar filtradas, es decir, tienen que ser leyes basadas en la generalidad, en la abstracción, en la racionalidad. Bueno, estamos explicando lo básico, pero es que claro, en uh -huh. el momento en el que el eso biológico es fascista, la crítica a los identitarismos es fascista, la defensa de la igualdad ciudadana es fascista, la defensa de la ampliación de los derechos civiles en por un criterio universalista, igualitario, cívico, es fascista. O sea, cuidado, que en el Jacobino estamos una serie de personas que, que no me gusta la palabra, pero que somos moralmente progresistas, que no tenemos ningún problema, yo qué sé, con la adopción de los matrimonios homosexuales, estamos a favor, siempre lo hemos estado. Pero nuestra fundamentación raciouniversalista tampoco les gusta, porque es fascista, porque aspira a que las leyes estén basadas en, en criterios raciouniversales y no en criterios identitarios. Bueno, pues por la identidad, por, por el fundamentalismo identitario se está colando la, la reacción absolutamente. Y, y la imposibilidad de organizar la polis, el espacio público... De, de una manera habitable uh -huh. se está quebrando el espacio público y a mí eso me preocupa sí. es antes, habla del autoritarismo uh -huh. sí no completamente poco más que añadir a lo que a lo que has dicho al final esto del sentimentalismo muchas veces también eh, en, el, en el debate en el debate público bueno y, y en formato esto como como y demás eh, al final son muchas veces mecanismos de dominación victimista no porque eh, cuando una persona siente cuando una persona llora cuando una persona sufre parece que está legitimada para decir lo que quiera y que no y, no, y entonces tú eres un peligro o fascista que se está metiendo en su en su en su burbuja que lo, lo está dominando lo está es, es, en el fondo es esta idea es el sueño húmedo húmedo del neoliberalismo ¿eh? es esta suma de identidades yo soy yo yo soy mi tribu yo tengo mis subjetividades y la comunidad política es la suma de todas esas pequeñas bolitas todas esas pequeñas subjetividades que, que flotan todas en armonía esa idea también armónica que es al final lo que lo que lo que entiende el neoliberalismo como lo que son las sociedades y no como una comunidad política uniforme no uniforme sino 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 unida con en, en base a intereses comunes que y unas normas que se da se ha dado ya misma no que al final eso lo que decía solo al principio son es la política esa racionalidad institucional que en, en nuestra vida privada podemos ser todos los sentimentales que queramos todos los identitarios que queramos con el fútbol con la música con lo con nuestra tribu urbana con lo que queramos pero la vida pública es otra cosa la vida pública tenemos que aspirar a la máxima racionalidad institucional y a cumplir unas normas o sea yo me puedo sentir perfectamente eh, pues no soy español soy mi, mi estado de Andalucía o, o, o mi vale, estado no, sí. no es ni Andalucía es Córdoba vale. pero 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 eso después no, no es ninguna realidad material que lo respalde yo no tengo un DNI un DNI de Córdoba mis derechos son en cuanto a español o sea yo me puedo sentir lo que yo quiera pero pero después te llega cuando vas al hospital y te llega la mazada de realidad de que de que de que no tienes un una unos derechos que lo respalde yo es que el día que en el ejemplo que ha puesto Guillermo el día de play ¿Sí? z yo he visto el vídeo y la verdad es que era de, psicotrópico realmente o sea que, de, que te dice a ti, era como estar a, no ¿no? Como una cosa absolutamente fuera de, de la realidad. Es como decir, yo allí lo que hubiera hecho seguramente, claro, lo hubiera liado, ¿no? <laughs> hubiera quitado la camisa <laughs> y hubiera dicho, bueno, pues yo yo, yo me siento sin medio, me Conan, y a partir de ahora me hubiera sentado el pelo y tal. Y, y ya está, ¿no? pero pues aquí cada uno dice su no sé su, lo que lleva adentro se, se hace el chabolo a partir de pedacitos de la realidad uh -huh. pero ojo porque esto nos puede parecer una cosa que yo he aprendido con el paso de los años es que todo ese tipo de discursos que podemos llamar como queramos posmos progres etcétera como queramos llamarlo eso sería otro debate de lejos parece parece que son ¿no? De, de gente ¿no? un poco rayando en fin, en fin no especialmente inteligente pero de cerca cuidado porque sí, tienen, hay, hay todo sí. tipo de intereses ¿eh? sí, hay, sí, 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 sí. Muchos, muchas veces hay mucho dinero metido en según qué discursos y en según qué que, eh, asociaciones, etcétera, etcétera. Y otras veces están haciendo el trabajo sucio, eh, un poco a modo de tonto útiles, de, claro. de cosas que vienen de muy arriba, cuidado. Uh -huh. Eso que decía Arturo me ha parecido muy interesante, el tema de, de, desunir a la, a la gente, ¿no? Ese liberalismo y tal, eso ya lo intentó, entre otros muchos, eh, Franco, precisamente en España, ¿no? Todo lo que era el asociacionismo, eh, ciudadano, etcétera, le, le dio muchísima caña, ¿no? Eh, usted no usted uh -huh. tenga su trabajito, eh, se va en los años del desarrollismo, antes ni, ni eso, ¿no? Eh, se va usted a la sierra eh, con el 600 y tal, con Alfredo Holanda, pero usted no se meta, haga como yo, no se meta mucho el en políticos. En ¿no? sí. Entonces, eh, todo lo que es eh, el asociativismo de todo tipo, ¿no? Pues eso estaba... muy Tenemos esa, esa huella que éramos o no como pueblo, ¿no? Muy cercenado. <laughs> y, y yo creo que esto ahonda en ese tipo de cosas, ¿no? no Usted se imagina con la realidad virtual, esto del metaverso que mm. dicen ahora, ¿no? Usted ahí se, se imagina, se hace una paja mental, con perdón de la expresión, imagínese usted el, la realidad. A su gusto, pues se la imagina usted, pero no deja de ser una, una imaginación, como si yo me imagino que soy el emperador de Babilonia, no sé, como decir. ¿no? <laughs> pero Saúl, fíjate, ahí yo creo que das en la clave absolutamente. Si sí, una de las herencias, además de todas las herencias criminales del, del, del franquismo, pero una de las herencias sí, sí, muy nocivas, además, por supuesto, la que hemos tratado tantas veces en el jacobino, no la patrimonialización que se la han comido las falsas izquierdas de la idea de España por no, no, parte no. de la derecha, como la España como quinta esencia reaccionaria, pues eso, comerse eso y no, regalarle no, 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 el territorio es, político. Sí, si pero otra es la despolitización, como bien dices eh, con, con enormes represiones de, de todo el asociacionismo estamos hoy en hortaleza, pero joder, yo paso consulta en Vallecas, lo, lo mismo es decir, mmm, políticas totalmente eh, criminales y, y destructivas y, y desmovilizadoras y que tenían un trasfondo efectivamente despolitizador, usted haga como yo, no se meta en política, que la política ya le viene dada y ya la hacemos nosotros, pero usted no se meta en política y no le pasará nada, y claro, el identitarismo yo soy muy poco mmm, dado a teorías de la conspiración, pero efectivamente neutraliza, o sea, Políticas, toda esta gente que está, se queda enredada en las guerras culturales, como si las como si no hubiera una implicación directa eh, mm. entre, entre lo cultural y, y lo material, pero la gente que se queda en esto, se queda en una política que por definición es superficial, por, por definición es representativa y por definición no, tras, no transforma nada. Pero es que estamos hoy asistiendo a unos debates en los que no han sabido hacer ni una ley, porque hay tal desprecio claro. por la política real que pueda transformar, incluso en un estado burgués y todo esto ya lo sabemos, pero el drama es que se vende se vende que se va a proteger a las víctimas de una cosa que existe con la violencia machista a través de la de la, separa, de la desaparición de abuso y agresión todo esa agresión pero se hace con tan penosa técnica legislativa que se abren las horquillas por arriba y por abajo y se causa un desastre que yo no sé si intencionado o no pero el, pero el problema es que es totalmente destructivo entonces esa política por definición que no transforma que es representativa pues neutraliza efectivamente la lucha social no, no sé si hay un cenáculo del capital pero el capital que absorbe todo cualquier reivindicación también el obrerismo lo puede convertir en una camiseta del Che Guevara pero obviamente esta gente que es tan tan es, es, no toca ni una ceja ni una pestaña al sistema económico, porque no está en el ámbito de las estructuras productivas, está en la representación pues es totalmente tribal, y luego rompe con la tradición ilustrada y racionalista de la izquierda, rompe porque parece que ya la izquierda no busca la radical igualdad, no busca ni siquiera la igualdad de oportunidades, que todo esto lo decía Félix Ovejero, ya no busca parece que no se busca que todos partamos al inicio de la carrera en una posición igual, sino diseñar una carrera a medida de cada cual. Ya te, hablo solo de la igualdad de oportunidades, nosotros obviamente queremos mucho más, la igualdad material, la igualdad socioeconómica, mucho más, ¿no? Porque toca el 80% de las desigualdades se deben a la herencia, al origen, a la tirada de los orígenes. Pero cada claro, una izquierda que está, y eso es una buena buena metáfora, en el diseño de una carrera a medida de cada cual no es una carrera a medida de cada cual, son empezar por igualar las carreras, no diseñar, una, convertir si sí, la diversidad está muy bien, pero el problema es que a través de ese discurso de diversidad se está enmascarando una vindicación de la desigualdad. Sí, eso es lo, lo dramático. sí yo, yo lo que pienso que desde. Bueno, y esto yo creo que tiene un origen muy claro en este país y es el 15M. O sea, se, yo creo que podemos afirmar que desde el 15M se ha hecho muy poca política en España. Y eso también es precisamente, como decía antes, uno de los sueños húmedos, húmedos del neoliberalismo. Estar, pues, distraídos con, con estos debatitos culturales, pero tanto la izquierda como la derecha. La derecha sí. la derecha que decía que siempre estaba en contra, no, la izquierda, identidad, nosotros tal, pues mira, ahí lo que más ha triunfado ahora, como. como nueva fuerza de la derecha, Vox, un partido que está eh, únicamente centrado eh, prácticamente en, la, en, la, en lo mismo, en la, en la guerra cultural. Y bueno, yo creo que, quizá por encontrar una de las razones, yo creo que eh, tenemos que ser conscientes que estamos ahora imbuidos, aunque no nos demos cuenta, en una profunda revolución digital. que es una cosa que ha cambiado pues pues nuestra estructura completamente. y, y todavía no, no somos no somos conscientes del alcance que tiene que tiene ello. Pero sí que es verdad que, que creo que tiene que ver que la red, las redes sociales el tema de la inmediatez, el TikTok, el tweet, lo rápido, el vídeo corto, sí. eh, favorece mucho el grito, favorece mucho la performance, eh, es mucho más atractivo eso que hablar de impuestos, que hablar de hacer una ley en condiciones, sí. por ejemplo ahora que está eso tan, tan de actualidad, eso es mucho más, mucho más atractivo que ponerse a hacer política seria y, y por eso, pues digamos este populismo identitario, pues tiene, pues, pues tiene tanta ala absolutamente llevamos eh, muchas de las cosas que habéis señalado las las veo yo con las jóvenes generaciones a los que doy clase uh -huh. eh, ese cambio por ejemplo ¿no? esos vídeos cortos de unas generaciones criadas de de vídeos cortos de 20 segundos que son vamos les cuesta mucho leer un texto largo sí, 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 no sí, te sí, digo sí. un libro no sí, 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 eh, centrarse y, y no digamos ya la espacio para la reflexión o una mayor maduración por es que tampoco hay tiempo ¿no? en el propio sistema educativo en el diseño no pero eso sería otro otro debate hablando lo último que digo el tema del sistema educativo de momento es que hablando de esa uniformización que decía antes eh, Guillermo y tal esa desarrolla medida un poco se traje medida cada uno eh, yo el otro día dudé mucho si decir que, que la, ante un problema que había determinado que no voy a señalar en, en mi trabajo, eh, yo señalé, y, pero no tuve que pensar mucho si lo decía o no, que la educación pública precisamente lo que tiene que hacer es uniformizar a los alumnos, porque sabía que iba a ser una frase. Eh, ya, muy sí, criticada, yo antes ¿no? o sea, he dicho todo... la palabra uniformizar y haya sonado un poco tal, pero, pero sí, 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 sí entiendo, sí, entiendo. No, la, pero bueno, me refiero que independencia de tu origen, efectivamente, ¿no? Tener ahí eh, todo, ese no, pues, no, pues tú, según tus circunstancias, esto, tú, lo otro, tal. Bueno, vamos a ver, aquí hay precisamente eh, la grandeza de esto, se supone que es esa, ¿no? Que tú da igual, a qué se tiende igual. Al príncipe o al mendigo. Claro. ¿no? Y, te, y aquí de tenemos a todos por igual. En fin, habría muchísimos temas que hablar. Eh, pasamos, si queréis, a, a otro que a otro de los grandes caballos de batalla que ha mencionado antes también Guillermo, que es el, el ella de España, ¿no? Eh, ahí podemos estar horas, pero algo por lo menos hay que, hay que decir, ¿no? Eh, yo, vamos, eh, me represento a mí mismo y a este programa, pero una de las cosas que, que sí desde, vamos, desde mi más tierna adolescencia, prácticamente casi infancia, eh, siempre me he visto en esas, ¿no? Tenía, y hablo que yo soy madrileño, ¿no? Te quiero decir, si yo viviera en, otro, en otra región diferente, ¿no? Eh, y siempre ha sido un poco eso, ¿no? ¿Usted qué, qué elige? ¿Usted elige su país, que es un derecho a la nacionalidad, reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Eh, o, ¿O elige que tener usted derechos sociales, servicios públicos? No digan, mire, yo es que quiero las dos cosas, perdóneme, perdóneme usted. Con lo cual, ya, pues no se sabe si soy un fascista por defender esto o no lo sé. Eh, que tampoco digo que la, que la patria sean los servicios públicos, ¿eh? como, mm -hmm. como dice como la, nuestros amigos también. Mm -hmm. pero... fíjate, fíjate ahí, totalmente. Antes Arturo pone un ejemplo de, de mi punto de vista muy bueno: ¿no? los sentimientos, usted puede sentirse lo que quiera. Nosotros no, no planteamos ni siquiera, pues, un, los sentimientos, un estado, pues no pues, cada ciudadano, usted puede sentirse que la, que la nación andaluza desde Blas Infante hasta el año 3450 va a ser, vamos, eterna y, mm -hmm. e inalterable. Bien, bien, pero cuando se pone mal. Usted en, en Gerona es ciudadano de pleno derecho, o debería serlo y debería haber un historial clínico entendido. Sus derechos no los filtra su superstición identitaria o su superstición sentimental, sino la ciudadanía es única, es igual. Y por eso tiene que ser indivisible. Por eso no se puede romper. Por eso no se puede fracturar. Porque estás privando de derechos a millones de personas que en todo el territorio político son iguales de decisores y de propietarios. No es una propiedad privada, es una propiedad colectiva. Es de todos. Y claro que no son solo los servicios sociales, porque son muchas otras cosas. O es la nación no sale por osmosis, no aparece en un momento eternado. Pero también lo decía otro día en un directo muy bien a Arturo. O sea, es decir, esto es una idea muy también ovejerista, pero es decir, la, las fronteras vienen dadas. Hay una serie de procesos históricos de conformación de las naciones políticas modernas, de las naciones liberales, que no ocurren solo en España. Estamos hablando del Jacobino, precisamente mm. ocurren en Francia, cada uno con sus peculiaridades históricas y salen, no emanan de la nada. Hay naciones históricas. Además, estos nacionalismos fragmentarios se basan en falsedades históricas. Es que ellos no fueron ni siquiera lo que quieren decir que fueron, ¿no? Los decretos de Nueva Planta no era un conflicto desde luego con una nación catalana que estaba en la prehistoria o en el mesolítico. Eso es una, además una falsedad histórica. Pero aunque hubieran sido, la realidad es que lo que se se transforma en una nación política, es un espacio político en ese momento, ya no histórico y desde luego no étnico-cultural, que da en llamarse España y que no surge de la nada. Y que, pero ahí van todos, toda la riqueza, todos los accidentes eh, geográficos, ríos, montañas, patrimonio, eh, antepasados, por supuesto, todo eso que yo digo, no surge de la nada. Y una serie de instituciones de leyes y de derechos que son garantizados conforme a esa comunidad política. Por eso, desde una perspectiva universalista, claro que podemos hablar de plataformas geopolíticas o de espacios, si se quiere, supranacionales a los que podrían caminar los Estados-nación. Pero mientras que no se conforme ese espacio democrático real, lo que no se puede es fracturar un Estado-nación y no se puede decidir por parte de 5 millones, de 3 millones, de 2 millones, lo que nos corresponde a... Cuarenta y pico. No, eso no se puede. Con base en nada, ni en una identidad, ni en un sentimiento, ni de, ni en un plebiscito neoliberal, ni en una presunta tergiversación histórica, ni en una lengua, ni en una raza, ni en una cultura. Y por cierto, los trabajadores, los que no tienen otra cosa, los que no están en la economía financiera global, los que no tienen su patrimonio en un paraíso fiscal, los que no tienen las inversiones en los bitcoins y que las tenga, pues, allá. Porque, ¿cómo está yendo la cosa? Esos necesitan las instituciones y las leyes de la comunidad política. Y en España la comunidad política es España, con lo cual necesitamos una izquierda que sin un gramo de esencialismo nacionalista defienda España. España. No Estado español, que es una fórmula franquista, reaccionaria, totalmente, sino España. Como la unidad de decisión conjunta y la de redistribución imperativa. Imperativa. No, si me apetece, ¿no? Es que pago si me apetece. Y pongo un ejemplo y ya me callo. Se está transfiriendo este gobierno tan de izquierdas la gestión del impuesto a las grandes fronteras al País Vasco. No, mire, señor. Si usted quiere la redistribución, no lo transfiera para que la redistribución acabe al final de la frontera ficticia. Que no hay una frontera que usted no puede decidir no redistribuir con los de Burgos. Aunque usted sea un racista de tomo y lomo, no puede. Pero es que no me apetece, ¿ya? Pero es que de eso va la comunidad política. Uh -huh. De que aunque no le apetezca, usted paga impuestos con Burgos, con Extremadura y con Andalucía, aunque no le apetezca. Y si le apetece, y si no le apetece, yo le pondría un, un poco más de impuestos. Sí, eh, lo hemos dicho muchas veces en el jacobino. O sea, el compromiso del jacobino siempre es con la igualdad, con la libertad. Eh, por ejemplo, que defendamos el centralismo no es un capricho, o sea, si nosotros pensáramos que partir España en 17 pedazos fuera lo más lo, lo que más iba a favorecer la igualdad de los ciudadanos pues quizás defendemos esa postura, pero es que resulta que no es así, como bien ha explicado Guillermo porque porque están levantando una frontera y está excluyendo de la, del espacio de la comunidad política gente que ya pertenece a esa comunidad política, lo progresista lo progresista es ampliar esa comunidad política, es un ejemplo que pongo siempre, que, que, que sentido tiene, por ejemplo, el, 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 el espacio de libertad y ciudadanía europeo, que yo puedo ir a, a Letonia y que conoz, conozcan mi historial médico en Letonia y que me vaya a Murcia y, y en Murcia no lo conozcan. Es que es ir que es en contra de, 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 del progreso de, de la libertad, de los espacios de ciudadanía. Y bueno, sí, en cuanto a tu pregunta, Sol, yo sí que creo que, que, que vivimos en un momento como nación política eh, donde sí que es verdad que existe en España como un permanente cuestionamiento de la existencia de de nuestro país, que no digo que haya sido así desde, desde que nos constituimos en, en, el, en Cádiz durante todo el desarrollo histórico, pero mmm, creo que en buena parte también es un poco, tiene, encuentra, encuentra sus motivo en los diferentes sistema educativo, los 17 sistemas educativos autonómicos que cada uno enseña en su historia particular en el hecho diferencialismo porque exaltar ese hecho diferencialismo es lo que acaba dando ventajas políticas a regiones. Yo como Cataluña soy distinto, yo como País Vasco soy distinto, yo como Andalucía tengo a Bala Infante soy distinto, tengo que tener una institución diferente, tengo que tener un presupuesto diferente, tengo que tener unas competencias diferentes al resto de conciudadanos. Entonces, yo, yo sí que creo que eh, eh, en España la divulgación histórica que se está haciendo a través de la Educación, de educación, o del sistema, de los distintas taifas eh, autonómicas tiende a, a, a eso, a, a encontrar España como una excepción, como un país que no es homologable eh, a los países de su entorno. y Aunque cuando realmente cualquier persona que sepa un poco de historia, eh, esos mitos, esos falsos mitos que hay sobre la esencia de España, por ejemplo, no, es que España es un país que es muy caínita, muy caínita, y dice Bueno, yo que sé, pues Francia ha tenido cinco repúblicas, cinco repúblicas, o sea, ha, ha caído el régimen, ha vuelto a a, a, a otro sistema Ocho político mon, un montón de guerras oh. de religiones no España es ultra reaccionario bueno en Francia gobernó un, un carlista en el siglo XIX bueno un tradicionalista no. allí no tenían carlista tradicionalista eh, no es que España es un país que no existe bueno pues Alemania y Italia son países que eran estaban divididos en mil fragmentos que se unieron al final del siglo XIX el siglo XX, y, el, XX el siglo XX alemán el siglo ha sido XX, pacífico eh, claro el siglo XX alemán que que, <laughs> que invadió Europa guerra franco prusiana Primera Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial y ahora con la Unión Europea o sea es que te, te vas a que la, las personas que verdaderamente conocen la historia, eh, esos mitos se, se, se diluyen como azucarillo Por eso pienso que, que es muy importante el trabajo eh, divulgativo de los historiadora, hacer una historia, pues, pues eso, pues una historia amplia, una historia en un sentido, pues bueno, sí, que ahora como se dice, no, no negro legendario, pero pero sí, sí que es verdad pero, que, puede, que puede dar un componente. Arturo, es lo que yo, yo me preguntaría, por, por, porque el ejemplo que pones es muy bueno, el tema de la educación, ¿no? Fundamental. Mm. Eh, yo me preguntaría, y los que nos escuchen ¿no? Vecinos seguramente de, de Hortaleza. Es tan raro, yo, yo lanzo una pregunta. Ya sé que no estoy en posición hoy de lanzar preguntas, <laughs> pero yo lanzaré una pregunta, ¿no? Para que nos la lleváramos todos a casa, y le diéramos un par de vueltas, cinco minutos, aunque sea, ¿no? Vecino de Hortaleza, o de cualquier barrio de, de Madrid, que estamos aquí, Porque eh, esto de, eh, de internet llega a todas partes. A toda España, ah, bueno. Pues igual rincón de vaya de, al... de, de, al... de cualquier barrio. Pero bueno, me voy a dirigir a un vecino de Hortaleza que nos esté escuchando. Es tan raro que es anhelemos, que trabajemos por una izquierda que en, que en España no, no, no elija falsas dicotomías no, no se tenga que preguntar o, o hay que elegir degradar la educación pública la, un sistema de institución pública dando a la concertada que se agrega por sexos o poniéndose de rodillas ante la iglesia católica o regalando suelo público a la educación concertada donde no hay un colegio público hay que elegir o eso o fracturar tribalmente en diecisiete sistemas de taifas en los que efectivamente no se pueda estudiar la historia de España. No se puede defender un sistema de instrucción pública doblemente público, público de verdad, que no se arrodille ni ante la concertada, pero tampoco ni ante el pedagogismo, ni ante el sentimentalismo, ni ante la devaluación del ascensor social, como bien has dicho, y, y a la vez que sea un sistema. Único o lo mismo en sanidad. ¿Por qué tenemos que elegir, de verdad, por qué tenemos que elegir o privatizar la vía Ayuso o la privatizamos con los de Ayuso, externalizando por la puerta de atrás colaboraciones público-privadas, listas de espera infinitas o como el PSOE cuando gobierna que hace cosas parecidas? O si se defiende lo público, entonces necesariamente el acompañante tiene que ser que creamos que si sales de la comunidad autónoma no sepan si te han operado, operado apendicitis. Porque si saben en otra comunidad autónoma si te han operado apendicitis, es que eres un franquista. Potencial. O sea, sinceramente, nos hemos vuelto locos. No se puede defender... A, o, lo, o lo mismo. Decir, hay que elegir entre un sistema fiscal medio anarcocapitalista o defiendes la progresividad fiscal dividida en, tri en tarifas autonómicas de tal manera que tal redistribución no se pueda llevar a cabo porque cada cabecera autónoma ponga barreras. O lo mismo, hay que elegir entre un sistema laboral al servicio de las multinacionales o un sistema laboral que teóricamente defienda a los trabajadores, pero de la mano de Oscar Matute, de tal manera que nos importe la negociación colectiva vasca y no la de Burgos. De verdad hay que hacer esas cinco o seis elecciones dicotómicas falsas. No puede haber una izquierda que defienda lo público en cuanto a espacio político, en cuanto a territorio político y en cuanto a contenido social de la nación política. Es tan difícil. ¿Es tan raro lo que planteamos? ¿De verdad es tan raro? ¿O, o realmente es una necesidad? Eh, mm. imperiosa en, en España y muy racional y muy coherente y igual hay millones de personas que la que la echan en Uy, falta. Fíjate, Guillermo, mm. que eso yo creo que explica, en fin, la mayoría de gente que conozco y ese famoso voto por el mal menor, ¿no? que ha caracterizado, no, yo voto esto para que no salgan los otros, sí, sí, ya sé que no me gusta, ya sé que es más, <laughs> pero es que los otros no me, me gustan menos, porque son los de siempre, es, en fin, la otra España, lo que sea, ¿no? Y con este mal menor, con este jueguecillo, esas dos eh, Españas, además yo niego que sean las dos Españas esas dos, o sea esos son dos cabezas del mismo monstruo al servicio de lo mismo. Mm. Lo defiendo esta capa de espada habéis señalado los dos muchísimas cuestiones no el tema de España podríamos hablar muchísimo y ya volveremos eh, pero desde luego en fin eh, sin duda como todos los países como todos como Uganda como China como Burundi como Venezuela pues tenemos eh, fronteras sí eh, aleatorias fruto de las circunstancia circunstancias históricas que pudieran haber sido otras perfectamente con las mismas ya está no Ahí no hay ninguna esencia ni de lo español ni de lo ugandés ni de, ni de nada no ni de lo vasco ni de ni de nada ¿no? de hecho incluso si el País Vasco, Cataluña, lo que fuera, se independizaran, serían estados exactamente igual de aleatorios que, que cualquier que cualquier otro, ¿no? eh, Esa esencia, ¿no? de los pueblos, ¿no? oprimidos, bueno, los pueblos, que es eso de los pueblos, ¿no? Yo es que me cuesta entenderlo, ¿no? Eh, ¿Sabéis la que yo alguna vez lo eh, no es la primera vez que lo digo, esta, esta eh, analogía, ¿no? De decir, bueno, cuánto, cu dónde acaba esto, ¿no? Dónde, sí. cuándo son tres personas, diez, eh, cinco mil, eh, un millón, cuándo, cuándo empieza, ¿no? Esto de la nación, esto del pueblo. Totalmente. Yo en mi casa me puedo autodeterminar, puedo, puedo podemos votar los habitantes de mi de mi casa y anexionarnos al uh -huh. imperio austrohúngaro si, no, si así lo deseamos no uh -huh. o sea son cosas llevadas al absurdo pero porque es absurdo de, de base estos planteamientos no uh -huh. mi vecino es otra nación porque con el que me llevo muy mal sí, con el que sí. no tengo nada que ver con el que ceno a otra hora diferente con el que a lo mejor somos dos naciones diferentes quién uh -huh. sabe no a mí a mí me hace mucha gracia porque porque cuando bueno hace años cuando, cuando empecé a conocer todo este mundillo de, de las taifas de los nacionalismos en España al final eh, una de las cosas que, que más contradicción me producen son Cursas porque ahí están los típicos mapas en internet que se lee, No, aquí está la nación castellana, la nación catalana, la nación vasca, la nación occitana, no sé qué. Y luego veía otros mapas y los mismos mapas, claro, se pisaban. Porque, claro, ¿dónde acaban los países catalanes? ¿Dónde acaba Italia? ¿Dónde ah. acaba Francia? ¿Dónde acaba no sé cuánto? Es que es que es, que es absurdo con que, con que se piense un, un poquito. Ya se, se ve el absurdo en los planteamientos de de, 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 de eso, de los pueblos, de la determinación, ¿dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo la lengua? ¿Bajo la raza? ¿Bajo la etnia? Es que, bajo, es que, bajo lo que lo, ¿sí? los pueblos, efectivamente, yo creo creo que me gusta esa idea de que tenemos que ser muy tajantes en eso. A mí me claro. parece que el debate político es imposible si, si, si manejamos conceptos ininteligibles. Yo es que, directamente, ¿El concepto claro. pueblo... Claro. No, no entiendo. O el sea, pueblo, pueblo de mi madre. Claro, mira, o sea, pueblo el pueblo de el, mi madre en tierra de campo. Esos, esos, esos Son sí, los pueblos sí. que conozco. O sea, creo que esa entidad metafísica donde acaba, donde... Y efectivamente hay un secesionismo neoliberal que plantaría esto de, de, de secesionarte esa burgo en tu familia o, tu, o en tu bar, en tal, en no sé cuánto, o en tu casa o en otra casa. Claro, a los más frikis de los teóricos, liberales de la escuela austriaca, como Hoppe, que ya no era de la Escuela Austriaca, la Escuela de Las Vegas, Hans German Hoppe, hablaba de eso, efectivamente, a mí me gusta mucho más, decía él, Luxemburgo que Francia, y dentro de Luxemburgo estaría muy bien, y los cantones en Suiza, y, 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 y plantear que dentro de cada de la matriosca, siempre hay una unidad última que termina siendo el individuo, que claro, flota en la nada, porque el individuo también se puede privatizar una calle, y en una calle también hasta última. Y no sé si dentro del individuo defienden también que por átomos o por partes, porque sí, porque como decía como esta gente, como mi ley. Esto no es una reducción al absurdo, claro, es que es la realidad. Defender en un momento determinado comerciar con riñones o con hígados pues no sé si el brazo en un momento determinado se te puede sesionar sí, sí. también del propio individuo. Pero claro, como dices tú, Arturo, el mapa es que es una cosa totalmente buena. Como una comunidad política democrática, no, no, no decimos que hay una esencia, que no hay una esencia vasca, que no hay un pueblo vasco, pero sí hay un pueblo español. No, tampoco, no hay un pueblo eterno, no, hay esencial. Hay una ciudadanía española. española. Una ciudadanía española. Claro, la ciudadanía es que está muy claro dónde empieza y dónde acaba. Claro. Ahí está muy definida. Es un no, es no estado, nación, político. Claro, y dentro de esa ciudadanía,

puede haber opciones culturales claro pero lo que decimos es que es una ridiculización un absurdo y una mentira que curiosamente las opciones culturales sean primero eternas esenciales e inmutables desde donde uh -huh. desde la desde la prehistoria hasta el fin de los tiempos porque España es artificial y España se tiene que acabar mañana mismo porque es artificial pero lo otro en cambio es una esencia uh -huh. eterna e inmutable oye es una tomadura de pelo que es una esencia uh -huh. eterna e inmutable que co curiosamente coincide con unas demarcaciones administrativas muchas de las cuales son o sea la de Madrid no Voy no a haber sido Castilla, Murcia, que es eterna hasta cuándo. Pero y todas, ¿Y, Cata y Cataluña, ¿qué pasa? Que no es una unidad de destino Cataluña. O sea que son José Antonianos, pero llevados al 2.0. Sí. O sea, que Cataluña, claro, Barcelona, como todo el mundo sabe, Barcelona y un pueblo de Gerona son lo mismo, la misma unidad metafísica y, y pueblo sobrenatural. Entonces, no sé, es, es inverosímil totalmente. Uh -huh. Es absolutamente inverosímil Yo creo que desde el punto de vista de la de la izquierda. Ilustrada, igualitaria, tenemos que defender, como dices, la ciudadanía que sabes perfectamente las implicaciones que tiene sí. de derechos, de deberes y que es igual para todos. Y además, oye, quien no se quiera sentir con mucho apego a una identidad nacional, pues igual hasta coincidimos. Porque, mm -hmm. no, sé, no es obligatorio, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo, yo, eh, nacional, yo creo que yo, es, creo. esa idea es muy importante, sí, que, que sabes dónde empieza y dónde acaba, sabes qué derechos tienes, qué deberes, en qué territorio los puedes aplicar, en qué territorio te los pueden exigir. Yo, yo siempre cuento, me gusta contar una anécdota que, bueno, la audiencia no lo sabe, yo tengo la doble nacionalidad, española o francesa, por cuestiones de familiares y tal. Entonces, yo siempre digo que, bueno, que yo tengo más derechos. Que, que Guillermo, o sea, no, no porque tenga más derechos en España, más derechos que él por español sino que yo puedo ir a, a, Luz, a, a Toulouse. Me, me he enterado ahora que ah, eres claro. también francés, pues te vamos a tener que purgar que por, por, Bueno, <risa> <risa> pero, pero jacobino <laughs> ahí sí, sí. No, pero es verdad, son dos concepciones eh, muy diferentes, ¿no? La concepción más germánica del Volk El ¿no? claro, claro, totalmente, hablando, totalmente. Racista. Más, totalmente. Total, totalmente De la total. nación la natio ¿no? Decían los romanos ahí que mm. nacen ahí en el hacer ¿no? Compartiendo la misma sangre ¿no? La sangre, volvemos otra vez a lo de siempre, la sangre, etcétera como si fíjate, no hay nada más racista, como si mis alumnos que vienen de otros países claro, y nacen en España claro. no pudieran ser españoles. Totalmente. Porque claro. tienen otro tono de piel, porque son de origen rumano por ejemplo que tengo muchos en, en uh -huh. mi clase donde doy clase actualmente eh, como se les niega no se les negaría después de eso. no son parte de la nación no sois de otra nación diferente ¿no? y, y fíjate ahí, saúl yo creo que que no nos tiene que tampoco dar miedo para que la gente no se confunda ver que ante un nacionalismo fragmentario alentado por unas falsas izquierdas de la desigualdad ha surgido una reacción de carácter identitario, que seguramente no sea tan étnico-racialista como los Torre Europa, y Compañía, sí. como las de Europa, porque claro, hablar de raza española, pues hombre, aunque fue, hubo lo del Día de la Raza, pero claro, España que es bastante en tanto en su historia mestizaje, sí. pero la reacción nacional, nacionalista española, que surge con Vox, que, que es lo que querían esta gente, lo que siempre soñaba, una caricatura, que toda la defensa nacional tuviera que ser reaccionaria, que apareciera Ortega Smith brindando y diciendo chorradas, eso es lo que soñaban, una caricatura del otro lado, porque claro, una idea igual como la nuestra, les desmonta el chiringuito, porque de enfrente necesitan un reaccionario, unos cuantos reaccionarios si no aparecen los reaccionarios y aparecen socialistas y republicanos, y dicen, joder, la caricatura entonces ha aparecido efectivamente una reacción ha aparecido una reacción en perímetro nacional, y yo también digo, ojo, en el perímetro nacional de España puede haber una defensa de carácter reaccionario, y también tenemos la obligación de denunciarla, porque igual, la cuestión religiosa, la cuestión identitaria, como dices, uh -huh. igual algún iluminado se plantea que España igual no es eterna, o no sí, pero católica. que hay una esencia católica entonces, tus alumnos rumanos hay que ver si pueden ser españoles o no. Pues sí, sí. Habiendo nacido en otras partes, que no son el perímetro nacional, conforme a las leyes, con criterios políticos, la cuestión está resuelta, son criterios políticos. Habrá que deliberarlos y participarlos, a ver cuáles son los criterios políticos, pero no étnicos, raciales, religiosos, identitarios esenciales, un señor, una señora, nacida afuera y con un color de piel, negro, por supuesto que sí, puede ser español de pleno derecho y a partir de ahí las leyes se le aplicarán sus derechos y sus deberes. Sí, no sus derechos verdad. y sus deberes, pero entonces tampoco hay una esencia española y de no, pero hombre, es que España sí es una realidad, sí es una realidad material, es una realidad, pero política, no étnica cuidado y entonces eh, a, ojo ante los reaccionarios de otro lado por eso yo creo sí que sí se puede decir que todos los nacionalismos identitarios son son racionales, o sea cual sea el perímetro sí, efectivamente se sí, leen por ahí además en ese sentido cosas en internet realmente nauseabundas no por ejemplo pues por ejemplo siguiendo con el chisme de los alumnos rumanos que pues son en ese caso serían de tradición ortodoxa no no serían no la, la sí, sí, sí. Es una, una locura el tema de por ahí uno lee no no, no sí lo, la hispanidad decir, lo vas a la hispanidad pero de repente los saharauis no son hispanos porque son musulmanes no ese claro. tipo de, eso lo he leído yo en sí, la, sí. En, claro. en ese maravilloso mundo y fuente de conocimiento eterno que son las redes sociales ¿no? sí, <laughs> sí, sí. <entra> la... <laughs> bueno, a lo mejor ahora cierran Twitter están diciendo sí. pero bueno, muchísimas, muchísimas cuestiones eh, alguna para ir acabando, porque no quiero robaros mucho más tiempo, que sé que tenéis prisa eh, es un programa de divulgación este arqueológico histórico, tenemos un hallazgo nos ocuparemos eh, más de, de estas cuestiones, el famoso hallazgo en Navarra de esta mano, ¿no? Uh -huh. de Irulegui con ese con esas palabras parece en bascónico el de, de euskera, sonio

Afortunado. Eh, bueno, habría que verlo, ¿eh? Porque también, primero, ya, en fin, permitidme la cautela porque ya tenemos algún algún pufo en la arqueología vasca, como el de Iruña Velella. Eh, parece ser que las primeras eh, investigaciones parece ser que no tiene nada que ver en este caso. Vamos a verlo, pero en cualquier caso no, no, no tenía nada de particular. De hecho, aquí yo particularmente no soy un especialista en el tema, ni mucho menos, pero particularmente yo sí que defiendo la idea del vasco-iberismo, ¿no? De la, las, conexiones con la antigua lengua ibera y habría que ver si, pues, algunos voces decían, es muy pronto todavía, que podía ser un préstamo, etcétera. En cualquier caso, eso no justificaría nada, eso sería un, un elemento muy interesante desde el punto de vista arqueológico, de punto de vista histórico, estamos hablando del siglo I antes de Cristo, pero pero no justificaría nada el punto político en el 2022. Mm. Eh, igual que esto es como decir que Hispania entonces, que es una palabra que viene de los romanos incluso antes de los fenicios Hispalilla, pues eso estaría justificando, ¿no? si si, si España no existe entonces, ¿no? que eso se niega ¿no? de, de manera furibunda, ahora parece que, que también salen este tipo de cosas como intentando justificar en la noche de los tiempos ¿no? sí. el euskera, que tampoco era el euskera. O sea, si, si esto era el euskera, que es, de, que es un idioma de principios, de, 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 de muy finales del siglo XIX, de principios del 20 creo por pues, Sabino Arana y compañía, pero, eh. y también tenemos que hablar un día de Sabino Arana y su muchacho. Uh -huh. Pues eh, vamos, es lo como decir que, que, que nuestra lengua es el latín, porque pero es, que... es exactamente lo mismo. Fíjate, Saúl, ahí hay una cosa por hacerlo de cuentas. Pero efectivamente el esencialismo y el fundamentalismo identitario son una caricatura tan tan fuerte que, despreciando una coiné, una lengua común que nos une con millones de personas de otras de otras naciones, de otros Estados nación, han tenido que crear su propia coiné, porque no solo es que ese presunto euskera no era el de euskera, no tenía que ver, pero es que tampoco tenía nada que ver seguramente con los dialectos que tuvieron sí, que unificar a través de una construcción tan artificial como el euskera batúa, que no tiene nada que ver con lo que se habla en determinados caseríos de Guipúzcoa, de Vizcaya, sí, sí, sí. porque, porque se necesitó, pues, una lengua común. O sea, despreciando la lengua común que nos permite comunicarnos con millones de personas, se tuvo que crear una lengua común. Habida cuenta de que las variedades dialectales de esas diferentes sí, sí, sí. lenguas no servían para la, como, sí. la comunicación. Además, pues... como dice Saúl, siempre, siempre, yo sé que con esta noticia se ha visto mucho a, 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 la, a, la, a, la, a la gente, a, lo, a, la, a los identitarios, están muy excitados porque siempre quieren buscar ese grano de la vida, ese ese, ese primer origen, esa noche de los tiempos, esa gente luzquera. Y vamos, yo, eh, hoy estaba leyendo precisamente a raíz de, de lo de la mano del de, de, yacimiento arqueológico este que, que, que comenta. ¿De, Lulegui, de Sí, de Navarra. ¿Sí? que, en la misma zona de Navarra, en la misma, de la misma época, habían encontrado más de un centenar de inscripciones en latín. Sin duda. Eh, eh, sin duda de latín, porque, porque claro. O sea, pero siempre, eh, eh, esa, bueno, hay tienen en latín, pero se encuentra uno en la minoría. entonces esta es nuestra verdadera lengua, sí. porque es la que había, porque aquí, y, bueno, ya, ya saber. Es que espérate, match. es que te digo más, es que, está no está escrito en, al, en un alfabeto adaptado del, del bueno adaptado del ibero que también está adaptado a partir del fenicio con lo cual tampoco es tampoco es de allí no el alfabeto también se va adaptando pero hay muchos casos también pasa con el celtíbero que también hay una subcultura no de culto al celtismo y a los celtíberos sí. etcétera y tal eh, también que muchas de las inscripciones que existen incluso de nombres de dioses teónimos y todo están en, en latín muchos de ellos no o, o cuanto menos en, en inscripciones bilingües esto nos llevaría también lejos uh -huh. eh, no no quiero eh, iros por allí eso lo, lo, lo trataremos otro día nosotros con mucho con mucho gusto eh, finalizamos si os parece llevamos tempus fugit desde luego hablando de latín casi una horita de programa pero no quiero que os vayáis ya sin robarnos robaros lo último que es eh, que bueno pues habléis un poquito de a nivel pues más organizativo de cómo cómo está el Jacobino en este momento bueno pues el Jacobino eh, se constituyó en la pandemia ya repetimos esto muchas veces pero es verdad surge con un proyecto que algunos ahora se están empezando a dar cuenta de lo que va tiene como origen y plataforma original en YouTube. Pero no con una vocación, obviamente, se explicó yo creo, desde el inicio de ser youtubers, sino de hacer política. El YouTube es un instrumento, lo mismo que estamos en radios, estamos hoy aquí, en asociaciones de vecinos, haciendo actos, reuniones, y eso va evolucionando, y aparte del YouTube, pues aparece el papel como, como periódico digital, participamos en medios de comunicación de tirada nacional, en bastantes, Arturo esto se lo sabe mejor que yo, en televisiones, últimamente la entrada en cuatro, que yo creo que es un paso adelante, en periódicos nacionales Hemos salido en varios, como el Confidencial, el Mundo el Español, en fin, y se empieza a abrir una puerta incluso en medios de la izquierda oficial, que es interesante, porque es un potencial electorado, que no escucha estas ideas y que empieza a escucharlas, infolibre, la ser cuatro pues es bueno eso, y, y obviamente estamos mmm, evolucionando. ¿Hacia qué? siendo un cintán, siendo un grupo de ideas, de pensamiento, pero también de participación política, con una cierta organización. ¿Por qué? Porque no solo se trata, no se trata, nunca se ha tratado de entretener, aunque está bien si nos entretenemos todos, pero de hacer política, de hacer política útil para la transformación. No solo para llegar a las instituciones, a mí no me gusta la, la disociación entre sociedad civil, instituciones, pero para participar efectivamente también en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de barrios, en los barrios, para tener presencia, para estar en manifestaciones, como estuvimos el otro día a favor de la sanidad pública en Madrid, para, para, para participar, para aportar políticamente porque queremos que estas ideas no están representadas, y sí están en la sociedad española, y sí son de justicia, y sí hacen falta, con lo cual el Jacobino ahora mismo crece ahora bien, tiene la limitación de siempre la mediática ya empieza a tenerla menos, porque lo estamos trabajando mucho, tiene la, 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 la limitación de que necesita más manos necesita más presencia, necesita más gente estamos creciendo, pero hace falta más y no tenemos, como os imaginaréis, grandes financiadores, en principio Elon Musk no ha venido, no <laughs> esperamos tampoco, tiene sus problemas con Twitter entonces necesitamos que la gente, pues obviamente se se inscriba, participe y, y bueno, sigamos creciendo, ¿no? Hoy nos reunimos, de hecho, en, en Madrid con asociados e inscritos, más bien inscritos. que es luego me riñen, inscritos sí. de Jacobino y, y yo creo que se va visibilizando una izquierda igualitaria del trabajo, materialista y no idealista una izquierda para la transformación social y no para la representación una izquierda, eh, pues, crítica con estas derivas identitarias, fundamentalistas identitarias, y yo creo que esa izquierda hace muchísima falta en España y el Jacobino es o humildemente, os digo lo que opino, es una punta de lanza y, y, y organizativamente yo creo que, que mucha gente empieza a estar muy, muy ilusionado mm. ya estuvimos por Sevilla, Granada, Arturo mm. os contará más, pero. sí, yo también creo más. que yo también creo que el ciclo de la izquierda política que se abrió en el 15 M estaba muy agotado, aunque suena tópico, pero se está viendo que, que bueno, que el PSOE con el chasanchismo se ha entregado a pues, a la tesis identitaria, y, y bueno, y, y, y que contar de, de, de Podemos esta izquierda que supuestamente iba a ser transformadora que pues que desde un primer momento pues también ha suscrito esta, estas posiciones que desde nuestro punto de vista ya sabéis, poco o nada tienen de izquierda y bueno eh, dentro de esa ventana de oportunidad surge el Jacobino como bien dice Guillermo, esas esa ideas que, que bueno, que, que no son tan extravagantes en otros países pero que parece que en España cuestan mucho porque estamos con esa eterna pinza entre la derecha que supuestamente defiende a España pero luego la vacía de contenido y, y y, y solo y, con, a través de, del libre mercado un, un, una España vacía un Estado vacío y esa izquierda que supuestamente defiende eh, la igualdad pero luego pues pues, pues quiere pues, desigualdades entre, entre territorios también echadas en manos de ese identitarismo entonces pues dentro de esa ventana eh, ha surgido esta plataforma mm, mucha gente mucha gente como estamos viendo eh, está suscribiendo esta idea en el, en el último año hace un año ya que empezamos a, a viajar por España para presentar el proyecto y bueno con la con el cometido de eh, asociarnos con otras fuerzas políticas con sindicatos con asociaciones con especialistas con técnicos eh, que pudiera estar interesado eh, en el proyecto en una idea similar en crecer sin sin personalismo sin intentar eh, que el Jacobino sea sea la marca para nada es un proceso de un proceso verdaderamente bueno esto suena mucho a yolanda díaz pero sí un proceso, un proceso de escucha de compartir ciertos principios comunes escucha sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. De compartir pero nos pero, y, no es, comune, pero la, la diferencia fundamental es que, es que también nos escuchan que tenemos algo que decir claro, que, claro que, que no sí. solo vamos eso, a escuchar y abrazar sí. que también, que también ojo, eso que yo escucho no abrazo <laughs> sonrisa, no, sí, la... sí de, de, de compartir de compartir ideas comunes y y bueno eh, está viendo está respuestas viendo respuestas muy contento el último mes en la gira que hemos hecho por Sevilla Granada eh, mucha gente se ha apuntado mucha gente con una una validez tremenda de de, de, de todos los los, los de todas partes, de todos los sitios sociales, profesores, eh, gente de la universidad, trabajadores, técnicos, trabajadores, sí, sí, de todos lados. Y bueno, pues seguimos. Yo, como siempre, como hago en los directos de YouTube, animo a todos los que nos estén oyendo en Hortaleza y bueno, en todas las partes, eh, en todas las plataformas que nos estén escuchando, a meterse en jacobino.es. Pueden echar un vistazo a nuestro programa, en aquello también a los medios donde hemos aparecido, las distintas noticias, la, la, la gente que, que compone y que apoya el proyecto. Y bueno, que también nos siga en redes sociales, el Jacobino es, en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter y hasta TikTok, que ya estamos estamos en el, en el mundo de la, de, de la inmediatez, también, también tenemos la verdad, un espacio ahí. Totalmente. Sobre todo por, porque yo, yo añadiría que, que la izquierda no tiene que confundirse con algunos problemas de algunas experiencias históricas como todas las ideologías han tenido problemas en su implementación práctica indudablemente pero eso no significa que tengamos que asumir que el norte de emancipación la gente dice bueno es que vosotros no vais a conmover bueno a mí me conmueve más desde luego las ideas de emancipación de fraternidad de justicia de igualdad de libertad real libertad basada en las condiciones materiales, en tener una vivienda digna, un trabajo con, no, no con un sueldo de miseria, hablar qué podemos hacer contra la uberización, contra las economías abiertas, contra la desindustrialización, contra las deslocalizaciones. Joder, eso es un horizonte de emancipación, eso sí que emociona. A mí, sinceramente, el, el tema del coaching no me emociona, por mucho que vaya acompañado luego de abrazos. Yo prefiero unos abrazos si conseguimos abrir una grieta y una espita en el sistema, camino a la emancipación, no camino al coaching, ¿no? Es que no emocionáis. Yo creo que sí que emocionan estas ideas, hay que transmitirlas con emoción, con con pasión. Las ideas de la razón se pueden transmitir también con pasión. Y yo creo que sí que se está abriendo esa grieta. Y, y de nosotros también depende, por cargarnos un poco de responsabilidad, no porque alguna vez lo, se lo ha comentado Arturo también, de nosotros también te depende la habilidad política, pensar políticamente, actuar como políticos, en el mejor sentido del término, no en el peor, en el más, por tristemente, más extendido, para que esa grieta que se está abriendo en el sistema seamos capaces de, de hacerla más grande y de colarnos por ahí pero no para colarlos nosotros, sino para que se cuelen estas ideas y estas ideas se encuentren en su cauce y su representación. Mm -hmm. Pues fíjate, yo en este programa muchas veces, y ahí están grabados los audios, eh, decía que era una defensa de la historia, de la arqueología, como una razón apasionada o una pasión razonada. no O sea que fíjate, estamos hablando de las mismas cosas. Eh, bueno, siguiendo con las confesiones, yo en, mi, en mis soledades muchas veces digo, esto de los jacobinos, digo, pero no antes de que surgiera mm. surgierais vosotros, etcétera eh, Digo, aquí habría que hacer un partido jacobino de alguna manera, tal, esto y tal. Y fíjate cuál será mi sorpresa ¿no? cuando eh, aparece esto o sea que no se lo ha dicho nunca nadie pero sí, sí la había, se lo había comentado a algún amigo y me decía, ah, eso, eso no tiene no puede ser no sé qué tal eh, así que ahí queda y una última postilla es el tema has dicho una cosa Arturo que no me gusta nada y es lo, los partidos que me, me gustaba cuando eran partidos no eran marcas eso de la marca ay, ay qué Ahora, rabia sí, me da sí, sí, no lo dicho <laughs> pero bueno, no te sí, no sí. lo qué rabia tengas en cuenta porque además además de español es francés claro no la traducción claro Perfecto... Pues quedan muchísimos temas en el tintero... Espero no tenemos tiempo... Sé que además estáis... Como he dicho antes... Muy, una agenda muy apretada... Pero espero teneros por aquí chicos... Pues... Eh, a la mayor brevedad... Cuando vosotros queráis... En vuestra casa... Así que las puertas abiertas... Han quedado temas como... Pues el, el rol internacional de España... Del que dependen uh -huh. muchísimas cosas... De las que hemos estado hablando... Como... Pues una mayor profundidad... Pues en historia... En la situación actual... Política... Ese susto-muerte que decíais... ¿No? Entre el A o el B... El producto A, producto B... Compre usted el que... El que menos le disguste no es el que más le guste, etcétera, etcétera. Y ha sonado muy poquita música, hoy he querido quitar la música completamente, eh, otra vez la tenemos de fondo en el, los debates, de ambientación, etcétera, o metemos alguna, alguna música con alguna cuña, etcétera, entre, entre diferentes partes del debate. Hoy como hemos ido a tumba abierta, pues eh, he querido que fluyese, ¿no? Eh, sin música de ningún tipo y centrarnos en el objetivo. Pero nos vamos a ir con una con una canción que, que es una canción que, que presentasteis el otro día en Sevilla un amigo vuestro me parece vaya, 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 bueno. <laughs> vamos con... porque tortura <laughs> la buena gente por la, la versión buena, <laughs> buena que ya no sé cuál es. <laughs> hemos empezado con, hablando además de este caballero que yo que yo no conozco personalmente pero ya he dicho que, ya lo conocerá, ya lo yo conocerá. Eh, <laughs> sí sí yo vamos y no se te va a olvidar <laughs> desde luego promete este este señor así que oh. se llama la plurinacional versión libre de la internacional y y bueno, pues vamos a, a escuchar alguna cosilla, si tenéis el micro abierto, antes de la plurinacional para lo que... Que ha queráis. sido un placer, yo me lo paso muy sí, bien. Igualmente. Muchas gracias a Radio Enlace y gracias a Saul por todo. Pues genial, gracias. A vosotros. gracias. Vamos, vamos con la plurinacional con John bien John, que es un genio extravagante y genial, nos ha preparado eh, la nueva versión de la internacional en versión posmoderna. Se llama La Plurinacional. No tiene ni puta idea de cantar. La canta peor que yo. La Plurinacional. Bien, eh, yo lo llamaría una inversión de la Internacional. Efectivamente, canta, canta. lo he titulado La Plurinacional y os lo voy a cantar a ver si os gusta. Hay alguien que se levanta ya horrorizado. No en fin, siento. Te Bien, te pierdes los mejores. ¿eh? Esto, eh, sí, sí. Esto es para contar. Se le ve el cabrón este, ¿no? Sí, sí. Joder, 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 joder. <laughs> ah. ¿Puedo empezar? Sí, sí, sí. abajo contra los de arriba en pie pero en esta legión Atruena el sentimentalismo, es el fin de la razón, abajo, siempre en la moqueta, en pie burdel confederal, irrumpen las identidades, es el núcleo irradiador, agrupémonos todos en la lucha tribal, el Género fluido es plurinacional. El marxismo es cosa de fachas, rojipardos y de rancios. Estamos muy empoderados. ¡Que viva la diversidad! El miedo va a cambiar de bando, ahora la casta seré yo. Escraches contra los de arriba, la clausera nuestro mentor. Amor, ternura y resiliencia por un futuro cantonal, por fin todos, todas y todes contra el yugo estatal. Nuestras tetas a ellos les dan miedo, pero seremos escuchades. El género siempre en disputa, lo que hoy es X mañana es Y. Agrupémonos todos en la lucha tribal. El género fluido es plurinacional.